Hola, acá estoy. Les voy a enseñar una cosa que algunos saben y otros no. Tengo que unir estos dos cables, pero como es adentro de la heladera, la humedad, la cinta aisladora común la estropearía y puede haber una descarga eléctrica cuando alguien agarra la heladera. Compré esta cinta, un momentito, acá estoy, esta cinta autovulcanizante o autosoldable. Funciona de la siguiente manera. Primero hay que unir los cables. Esta es una unión infalible, muy conocida, sobre todo por la gente de UTE. Una vuelta, dos vueltas y luego hacia un lado y hacia el otro. Si este va para acá, este va para el lado contrario. Así. ¿Ven? Como quien retuerce el trapo de piso. ¿Está? Este lo corro un poquito para acá. Ahora le hago así con el dedo. Así otra vez. Quedó firme. Ahora saco la. Estoy grabando. Ahora saco la cinta aisladora esta, que son dos elementos. Corto un trocito. Más o menos por acá, porque la voy a estirar. Ahora van a ver. Esta parte es brava. Voy a ver si puedo hacerlo rápido. Hay que sacar esta película de plástico y aparece la goma autovulcanizante. Hay que tener uñas largas, como no las tengo voy a pellizcar con esto. Ahí lo abro, se ve, y procedo a agarrar de las puntitas y la estiro. Creo que es irreversible, la estiro. ¿Ven que se estiró? En el momento que se estira se mezclan los componentes que tiene adentro y se autovulcanizará. Ahí la sigo estirando, hoy hice una muy estirada y se me rompió. De a poquito la voy estirando, ahí sigue estirando, ahí está por romper un poco, ahí estiro, el otro me quedó bárbaro. Y ahí procedo como si fuera una cinta aisladora común. Arranco un poco antes y la voy estirando a medida que la pongo. Estoy bravo. La voy estirando a medida que la voy poniendo todo alrededor. ¿Ven? Sigo estirando, es muy flexible, se deja estirar. Ahí sigo estirando y esto queda como de fábrica, como si fuera un auto con encendido electrónico. Aquí se me entreveró, pero como es autovulcanizable, le hago esto con los dedos, con la fricción de los dedos ayuda a vulcanizar. Ahí, ¿ven cómo va quedando? Lo ayudo con la fricción de los dedos. Ya está, ya termino. ¿Por qué hice esto? Porque la heladera tiene estos terminales que no los pude conseguir y no quise caminar mucho. ¿Estamos? Aparte, este sé que calza perfecto, es una heladera de 40 años, una Frigidaire. ¿Mostramos la Frigidaire? Bueno, 3 minutos, batí unos récords, siempre hago más largos, más cortos. ¿Trabajo terminado? No, acá, esto, vulcanizado. ¿Entendieron? El cable era negro, de la vieja resistencia, de la nueva, esta es la nueva resistencia, porque es de congelado automático, esto oficia de estufita, cuando llega a la temperatura se corta. Bueno, estos son aceitunas y esto es queso y dulce de Martín Fierro. Cambio y fuera. Chau a todos. Discovery en la ciudad de Montevideo.